En programas anteriores compartíamos parte del material que registramos en nuestro viaje a la ciudad de Santa Elena. Hoy volvemos hasta allí, esta vez para conversar con el presidente de la Cámara de Turismo, institución que está trabajando codo a codo con el municipio local para iniciar una nueva etapa en el turismo de la comunidad. Vallejos Materiales, sistema de construcción en seco, silorrasos, divisiones, revestimientos, placas de yeso, perfiles, masillas. Monseñor Tabela 2414, frente al Hospital Mas Bernat. Teléfono 0345-425-0222 o celular 0345-156-258468. Vallejos Materiales. Allí te encontrarás, cruzando el río. Al ritmo bailarás. José Carlos de Lepiane, presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena. Bueno, antes que nada, bienvenido a Paralelo Turístico y gracias por habernos recibido y por invitarnos a visitar esta hermosa ciudad de la costa del río Paraná. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, y al contrario, gracias a ustedes por venir a visitar esta costa, digamos, que por ahí es la menos promocionada. La costa del Uruguay siempre tiene un poco más de publicidad. Nosotros recién estamos empezando en la tarea esta de transformar la costa del Paraná en un potencial turístico que sea interesante para la gente que nos visita. Nosotros, con respecto al Uruguay, tenemos diferencias de atractivo turístico. La costa del Uruguay generalmente es todo más balneario, más costa, más verano. Bueno, nosotros, nuestro potencial está dado en el río Paraná en función de la pesca. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar y donde estamos apuntando. Generalmente en esta temporada, donde hay muchos, la pesca es muy abundante, es donde más concurrencia de turistas tenemos. Hoy decíamos fuera de cámara que esta Cámara de Turismo precisamente es muy jovencita. La verdad que se nota que la gente se ha involucrado, ¿no? Sabemos que directa o indirectamente siempre nos beneficia la actividad, así que bueno, en buena hora que los comerciantes y empresarios se hayan reunido para trabajar en equipo, para aportar y para desarrollar cada uno de nuestros lugares. Eso es importante, digamos, la cámara esta tiene un mes de formación. Hace un mes que nos juntamos, estamos tramitando la personería jurídica y se ha juntado todos prestadores de servicios, digamos, los que tenemos cabaña, los que tienen hoteles, comedores, y los guías de pesca. Como toda organización nueva, digamos, tenemos los tropiezos propios del principio, pero sobre todo existe un ambiente de camaradería, de juntarnos, de proponer ideas, de trabajar. Y estamos trabajando en una fiesta de pesca, que es la fiesta de la pesca del armado con devolución, que se hace el 10 de noviembre, donde Santa Elena pone como premio aproximado 80.000 pesos, digamos, la suma. Ponemos tres embarcaciones, una de un casco 520 con un motor Yamaha 40 con arranque eléctrico como primer premio, dos cascos más como segundo y tercero. Bueno, después todos elementos de pesca. Termina la fiesta con una cena donde se juntan entre 600 y 1000 personas. La concurrencia de lanchas, se habla entre 120, 130 y 150 lanchas de promedio. Es una fiesta importante y es una de las más importantes de la costa del Paraná. Por la cantidad de premios y por la cantidad de participantes que tiene esta fiesta, y a eso estamos apuntando, aparte de recomponer toda la idea de turismo, de que el turismo involucra a todo el pueblo, digamos, a cada uno de nosotros, directa o indirectamente. Esta es una industria que puede beneficiar a cada uno de los habitantes de Santa Elena. Después también tenemos atractivos muy importantes, no sé si vos estuviste recorriendo, pero el atractivo histórico que tiene Santa Elena es uno de los pueblos más viejos de Entre Ríos, digamos, es uno de los pueblos con más importancia y más trayectoria, porque tuvimos el frigorífico, el Saladero Inglés, uno de los más importantes que hubo en la provincia, hasta en una época estuvo defendido por cañones, digamos. Toda esa historia hace que Santa Elena sea un pueblo muy, muy atractivo, digamos, para participar el turista, no solamente en la actividad de pesca, sino también en otras actividades que hacen al turismo. Es cierto, ¿no? Es un lugar muy pintoresco, sobre todo cuando bajamos hasta el río, esas calles con esas casitas tan típicas, ¿no?, que nos remontan a otra época, y la verdad que a uno le da ganas de enterarse bien de la historia y de conocer el pasado de este lugar. Sabemos que el frigorífico fue el generador, pero bueno, hoy hay otras actividades y el turismo tiene que ser una pata fundamental de la economía del lugar.
Claro, yo creo que sí, a medida que esto se vaya difundiendo, Santa Elena tiene mucho potencial natural, digamos, y sobre todo en la calidad de la gente. Santa Elena es un pueblo que característicamente fue muy, siempre fue obrero, trabajador, y hoy estas alternativas nuevas de posibilidades de ingreso y de infraestructura nueva le da un carisma muy especial, sobre todo a la gente, o sea, muy amable, muy no es porque uno forme parte de este pueblo, pero muy sincera, muy acompaña siempre a la gente, muy amable y servicial, que siempre está dispuesta al servicio de la gente de afuera a brindarle la amabilidad, la compañía, el servicio, digamos. Te digo, nosotros acá todavía tenemos la costumbre de dejar los autos abiertos con la llave puesta, las carpetas arriba. En ese sentido, y con la ayuda de Dios, este pueblo es muy, muy tranquilo y la gente ha tomado, por su trayectoria, digamos, como la actividad turística, como una potencial fuente de ingreso, y bueno, y está dispuesta a cuidarla, digamos. Llevaré conmigo y juntos vamos a andar. Allí te encontrarás cruzando el río. El sol y la amistad cruzando el río. Allí te encontrarás cruzando el río. Al ritmo bailarás cruzando el río. La tierra de segunda pausa del día de hoy. Quédate con nosotros porque después de los anuncios todavía tenemos estos temas para compartir con vos. No te vayas. En el paralelo turístico de hoy, participamos de un paseo de pesca en Puerto Yerba, un hermoso paraje junto al río Uruguay. Revivimos las imágenes de la primera feria retro en el pasaje de las barracas. La sugerencia de nuestro barman para seguir conociendo los secretos de la coctelería. Desde la ciudad de Federación, te mostramos las novedosas propuestas del Museo de los Asentamientos para esta temporada. Quédate con nosotros. Acá están las mejores opciones turísticas de estas latitudes.